Hello, good evening. Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Hello, welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver, voy a esperar a que terminen de aparecer todos por acá y empiezo a darles la bienvenida a uno por uno. Vamos a ver, tengo por acá a Wilber Rodríguez, welcome to the class. Jacqueline. Hello, teacher. Hello, Arquímedes also, welcome. Thank you, teacher. Armando, bienvenido, welcome to the class. Luis Alberto, also welcome. Good evening, teacher. Jocelyn Espinosa, bienvenida. Hola, teacher. Wilber Alexander, welcome. Susana, also bienvenida. Hi, teacher. Hello. Norman, bienvenido. Wilber Alexander, ya lo marqué, ¿verdad? Quiero ver, Yashebev, bienvenida. Hi, teachers. Hello, Doris, también bienvenida. Osvaldo, bienvenido. Hello, teacher. Hello, Lisbeth Sarai, hello, miss. Hello. Edwin Gustavo, bienvenido también. Carmen Leonor, hello, welcome to the class. Vilma Tatiana. Hello, teacher. Hello. And Hans, bienvenida Hans. Welcome to the class. Henry Alexander, also bienvenido. Let's see. Present, teacher. Hello, hello. All right. Gracias por acompañarme. Déjenme nada más. Creo que me escribieron por acá. Ah, ok. All right. Thank you so much. Gracias a todos por acompañarme. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. El día de ahora vamos a practicar un poquito lo que vimos ayer y también vamos a practicar una estructura que bien es cierto ya la hemos visto o ya la hemos utilizado hasta el día de ahora, pero es necesario que veamos todas las partes que tiene, ¿verdad? Para que sepamos cómo construir oraciones correctamente utilizando esa estructura. Así que si usted ya lo vio ahí en la plataforma, probablemente ya sabe de lo que estoy hablando. Y si no, pues acá lo va a aprender conmigo, ¿ok? Bienvenidos a todos. Bienvenida, Ada, ya la acabo de marcar. Welcome to the class. Y así que bienvenidos, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras nuestros demás compañeros terminan de llegar. El día de ayer nos enfocamos en las possessive adjectives y possessive pronouns, ¿ok? Esas fueron las palabras que vimos ayer. Si bien es cierto, nos costó como agarrar el hilo, ¿verdad? Al principio, al final creo que con la práctica se entendió mejor, ¿verdad? Eso es lo que pasa con algunos temas de que tenemos en inglés. La práctica nos ayuda a entenderlo un poco más rápido, ¿ok? Así que por acá tenemos los adjectives y tenemos los pronouns. Vimos una pequeña lista de adjectives que son los que están en azul y que vemos, ¿verdad? Que siempre van unidos a algo. Nunca van solitos, siempre van junto a un objeto. Por ejemplo, your cell phone, my cell phone, his cell phone, her cell phone, ¿ok? Siempre van unidos a algo. Entonces es así como los utilizamos, ¿ok? En el caso de los pronouns, vimos que era caso contrario que van hasta el final, ¿verdad? Siempre van solitos y nunca van al lado de un objeto. Por lo tanto, la estructura de los mismos, la estructura de la palabra es diferente y la posición que tienen dentro de la oración también es diferente, ¿ok? Entonces ahí vimos
cómo utilizar ambos, y eso es lo que vamos a practicar el día de ahora nuevamente, solo para que terminemos con este topic, ¿ok? Para que quede un poco más claro. Acá ve algunos de los ejemplos que estuvimos viendo, de lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Dentro de esos vimos el ejemplo del apóstrofe con la S. ¿Quién se acuerda cuál es el significado del apóstrofe con la S? What is the meaning? De. De, sí. Excelente, ¿verdad? Decíamos que en ese caso es al revés, porque tenemos Patricia's pencil, que sería el lápiz de Patricia, ¿verdad? Lo leemos para atrás, en este caso en inglés, ¿ok? Esa es la estructura que normalmente hacemos, ¿verdad? La estructura que normalmente seguimos. Y lo mismo pasaba con los colores. ¿Se acuerdan que les mencionaba, por ejemplo, cuando tenemos I'm wearing black, o I'm wearing black shorts, ¿ok? Nosotros en español decimos pantalones cortos negros, ¿ok? Pero en ese caso en inglés es al revés. Ponemos el color primero y luego el objeto, ¿verdad? O en este caso la prenda. Entonces lo mismo pasa, más o menos lo mismo pasa con el apóstrofe S. Primero decimos a quién le pertenece, ponemos el de y ponemos el objeto, ¿ok? Y acá podemos ver las tres estructuras que estuvimos viendo, ¿ok? Que podíamos utilizar con la tablita que vimos anteriormente, ¿ok? Aparte de eso, vimos que, por ejemplo, cuando tenemos dos nombres, dos nombres separados, en ese caso no podemos ponerle una S, ya que eso sería como darle énfasis solamente a una persona, y si se lo ponemos a los dos, estamos haciendo un solo relajo por ahí. Entonces, en ese caso, mejor se evita poner el apóstrofe S. Pero he visto momentos en los que sí se los ponen, ¿verdad? Nada más que en ese caso no se lo ponen, ¿ok? Hicimos una práctica con Victor acá. Pusimos Victor's book. His book is dark and the book is his. Nos quedamos en esa parte. Ayer no les enseñé la parte de whose. Whose lo teníamos en la pregunta, en la conversación que hicimos el día de ayer, ¿ok? En este caso, whose significa de quién, ¿ok? De quién o a quién le pertenece. Así como where, ¿se acuerdan de where que significaba dónde? Who significaba quién, o incluso when significaba cuándo. En este caso, whose es otra pregunta de información y significa de quién o a quién le pertenece, ¿ok? En este caso, la pregunta sería... ok, nada más me regala su nombre. Porque aquí me aparece Huawei G6. Hans, teacher, Hans. Ahorita Hans, voy a cambiar Hans. El nombre, Yo se lo iba a cambiar. Ya voy a cambiar el nombre. Cámbialo usted, no problem. Si gusta, hágame el favor. Ahorita se lo cambia. All right. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Esa es la traducción de esa palabra whose, ¿ok? Entonces, cuando tenemos la pregunta, por lo menos, whose house is this? La respuesta se utiliza utilizando el apóstrofe S. Normalmente esa es la respuesta que damos. Entonces, ¿de quién es esta casa? It is Gabriela's, por ejemplo, ¿ok? It is Gabriela's, que sería, es de Gabriela, ¿ok? Eso significa la apóstrofe S, recordemos, ¿verdad? De, it is Gabriela's. ¿Qué pasa cuando el objeto es plural? Whose shoes are these? They are Rodolfo's, ¿ok? They are Rodolfo's. En este caso, como el objeto es plural, voy a utilizar they. Pero cuando el objeto es singular, utilizo it. ¿Okay? Igual, eso ya lo hemos venido viendo desde antes, ¿verdad? Cuando utilizábamos this y these, ¿okay? Aprendíamos que podemos sustituir esas palabras, ¿verdad? Así que en este caso, eso significa la palabra whose, ¿okay? La palabra whose. Entonces, así es como la manera en la que respondemos. Y si se fijan, estamos utilizando el apóstrofe S
que es parte de lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Una vez más, recuerde que eso es al revés, ¿verdad? Victor's book, el libro de Victor, ¿verdad? Es como que para atrás, ¿verdad? Como para atrás. Así que le voy a mostrar la tabla una última vez para que veamos los diferentes sujetos, los adjetivos y los pronombres, ya que vamos a practicar nuevamente con cuatro palabras o con cuatro sujetos y cuatro posiciones para ver si nos acordamos de cuál es el adjetivo y cuál es el pronombre que vamos a utilizar, igual que en el ejercicio que estuvimos haciendo ayer, ¿ok? De las tres estructuras, ¿ok? De las tres estructuras. Así que, let's see. Vamos a ver el primero. Bueno, le voy a mostrar los cuatro de un solo para que lo vaya haciendo ya. Y le voy a pedir de manera individual que me ayude a hacer las tres estructuras, ¿ok? Le voy a empezar a ayudar con la primera, que tenemos car, que sería el objeto que le pertenece a Miguel. Entonces, en este caso sería Miguel's. Ups, permítanme, voy a cambiar de. Yes. Sería Miguel's car, ¿ok? Miguel's car. ¿Cómo sería la segunda estructura? Recuerde que en la segunda estructura agregamos un complemento opcional, ¿verdad? El que usted prefiera. Entonces, empiezo con Héctor. Vamos a ver Héctor. ¿Cuál sería la segunda estructura? Tiene el micrófono apagado por si me está hablando más. Hola. Yes. Ajá. Sería it's. Hablar del carro, ¿verdad? Ajá, pero primero tenemos que escribir el adjetivo referente a Miguel. He es el sujeto. Ajá. ¿Cuál es el adjetivo para he? His. Ajá. Ahora, ¿qué le pertenece a él? His. Car. His car. Ajá. Ahora his necesito car, un verbo. Is or are. Is. Ahora pongámosle un complemento. His car is. Eso sí no lo tenemos en oración. Ahí usted lo pone. Uh-huh. His car is. Recuerde que como complemento podemos poner un adjetivo. Is. Un lugar. Color. Ok. His car is. Black. Ok. His car is black. Ok. Entonces ahí estamos utilizando el primero que sería el adjective, ¿verdad? El adjective. Ahora tenemos que utilizar el pronoun. Thank you, Héctor. Vamos a ver. ¿Cuál sería el pronoun? Vamos a ver. Luis Alberto. Yes. ¿Cómo sería la tercera estructura? The car is his. The car is his. Perfecto. Ok. El carro es suyo. Pero ese suyo en inglés lo especificamos que de él, ¿verdad? The car is his. The car is his. Excellent. Vamos con la siguiente, las siguientes personas y lo que le pertenece. En este caso es notebooks. Notebooks. Vamos a ver. Empiezo con. Vamos a ver. Lisbeth. ¿Cómo cree que sería la primera estructura, Lisbeth? Si no, vamos con Doris. Vamos a ver, Doris, ¿se nos puede ayudar? Bueno, no estoy muy segura, pero se podría hacer students, notebooks. Students,
notebooks. Ajá, perfecto. Ajá. Que serían los cuadernos de los estudiantes. Ajá. Excellent. Ajá. Students' notebooks. Ok. Ahora sí tenemos que ver cuál es el sujeto que va a ser para estudiante, ¿verdad? Para que sepamos cuál es el mejor adjetivo para esta estructura. Así que vamos a ver cómo sería la segunda estructura. Le voy a preguntar a... vamos a ver... Noemí, ¿nos puede ayudar Noemí? Yes. Their notebooks are interesting. Okay, their notebooks are interesting. Excellent. Okay, no, se me pasó para abajo. Interesting. Excellent. Their notebooks are interesting. El tamaño para que quede en una misma línea. Okay, perfect. Their notebooks are interesting. Y tenemos la tercera estructura. Vamos a ver. Elizabeth. Elizabeth Margarita. ¿Cómo sería la tercera estructura? Sería the notebooks are there. Uh-huh. Are there. Are you sure? Me falta una letra ahí. The notebooks are. La S. Ajá, theirs. Ajá, theirs. Excellent. Entonces, aquí tengo el adjetivo, ok, que va al lado de notebooks, pero en este caso va solito, por lo tanto, la estructura cambia un poquito y que le agregamos eso, ¿verdad? Theirs. Así es la manera que se escribe, no hay mayor explicación más que así es la escritura del pronombre, ok. Excellent. Vamos con Blouses y Patricia, ¿ok? Nada más que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, vamos a ponerle Adriana, ¿ok? Adriana. Vamos a ver. ¿Cómo sería la primera estructura? Yes. Me. Uh-huh. ¿Puedo contestar? Yes, tell me, Norman. Adriana's blouses. Uh-huh. Adriana's blouses. Adriana's. Uh-huh. Excellent. Vamos a ver cómo sería la segunda estructura. Le voy a pedir a Arquímedes. ¿Cómo sería la segunda estructura, Arquímedes? Her blouse is is Adriana. It's brown. Parece que el complemento puede ser un adjetivo, puede ser un It's white. It's white, okay. Nada más que acá le voy a cambiar porque lo que le pertenece son blusas en plural. Entonces sería blouses. Ah, blusa. Blouses, okay. Ajá. Por lo tanto, el verbo va a cambiar. Como es blouses, ¿cuál va a ser el verbo? Ajá, are. Excellent. Are. Okay. Uh-huh. Her blouses are white. Okay. Excellent. Y tenemos la tercera estructura. Va a ser para Jacqueline. Vamos a ver Jacqueline. Their blouses. Uh-huh. Is her, are her. ¿Sí se puede? Are. Sí, porque como está en plural. Ajá. Uh-huh. The blouses are hair. Me falta algo ahí. Hairs. Hairs. Excellent. Uh-huh. The blouses are hairs. Thank you so much. Y vamos con la última. Dice house. Es decir, que tú tienes una casa. O usted tiene una casa. Esa es una pregunta para todos. ¿Creen que le puedo poner S-I-U? Para decir la casa de tú. Uh-huh. No, right? No. Eso no se puede, no. Okay? No. Porque en todo caso se vería así. Use house, okay? Use. Y esto no se puede, okay? Eso es imposible en inglés. Podemos poner apóstrofe cuando es you are, okay? Ahí sí. Pero en ese caso, no, okay? Así que la primera estructura no la podemos hacer
Pero encontrar la segunda y la tercera es más fácil porque ya vemos que es you, ¿verdad? Así que empiezo con Wilber Rodríguez. Vamos a ver, Wilber, ¿cómo sería la segunda estructura ya que no pudimos hacer la primera? Your house is small. Your house is small. Excellent. Y vamos con Armando. ¿Cómo sería la tercera estructura, Armando? The house? The house are... Yes, sir. There? There's. Va, en ese caso, Armando. Ay, the house is you, you. Ajá, igual, pero igual tenemos que ver si la casa es singular o plural. Is yours. Ajá, con ese. Yours. Ajá. Yours. Ok, entonces ahí tenemos las tres estructuras. Your house is small and the house is yours. Ok, entonces recuerden, entre más practicamos esa estructura, entre más practicamos las tres opciones, más fácil se hace identificar cuál utilizamos al inicio y cuál utilizamos al final, ¿verdad? Ayer les decía que la clave es tener en cuenta este pequeño cuadrito para que siempre podamos identificar y ver las diferencias de las tres palabras, ¿ok? Incluso más adelante, creo que ahí por un preintermedio, se ve una cuarta categoría, ¿ok? De esas palabras, pero eso lo van a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita creo que ya con eso tenemos un buen banco ya de palabras, de vocabulario que podemos utilizar. Y al final, como les decía, si utiliza uno, utiliza el otro, estamos diciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que esa persona posee algo o tiene ese objeto, ¿verdad? Ha comprado su objeto o le pertenece a esa persona. ¿Okay? Así que ahí tenemos las diferentes opciones. Ahora, ya que vimos eso, podemos seguir realizando el primer ejercicio porque nos había quedado pendiente el primer ejercicio de la plataforma. Y ya que sabemos los adjetivos y los pronombres, podemos realizar ese ejercicio. Ok, nada más de un minutito que me cargue. Que sería el ejercicio 4.6. En este caso dice, complete las conversaciones con la palabra correcta. Acá nada más tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Aquí le van a aparecer ambos. Le va a aparecer el adjetivo y el pronombre. Ya estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Las diferentes posiciones que pueden tener ambos. Entonces, acá solamente seleccionamos el mejor para esta posición en la que está el espacio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que analizar la respuesta y ver si está junto a algo o si está solito. Si está solito, pues ya sabemos cuál es. Y si está acompañando a un objeto, ya sabemos cuál sería la respuesta. Entonces, para cada uno va a tener ambos, ¿ok? El adjetivo y el pronombre. Y usted nada más tiene que analizar la pregunta o la oración para elegir la mejor respuesta. La mejor respuesta en ese caso. ¿Ok? Así que ahí tenemos varios ejercicios para complementar esa sección. ¿Ok? Entonces pasamos a la segunda parte de la clase. Vamos a practicar una pequeña conversation. Ahorita les mando la conversation al WhatsApp para que ahí estamos para que la puedan compartir en grupo o le puedan tomar captura ahorita, no hay problema, ¿ok? Vamos a ver aquí ciertas palabras que ya vimos anteriormente y por supuesto vamos a aprender otras nuevas, ¿ok? Así que empiezo. Oh no, what's the matter? It's snowing, and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie.
Ok, nada más para contexto. Esa sería como la segunda parte de la conversación que tuvimos ayer. Recuerda que eran dos chicas que fueron al laundry y una echó a perder la ropa de la otra, ¿verdad? Que la camisa era blanca y terminó siendo celeste. Entonces, esta sería como la segunda parte de la conversación. Vamos a ver, palabras nuevas o frases que quieran que les diga cuál es el significado y la pronunciation. Snowing. Snowing, ok. Snowing. Snowing. En este caso tenemos esta palabra que viene de hecho, de dos palabras. Bueno, primero tenemos snow, que sería nieve. Ok, snow. Y después de la nieve tenemos esta terminación de ing, que es algo que está pasando en el momento. Entonces sería nevando. Ajá. Nieve, pero luego de eso tenemos nevando. Lo mismo pasa con wearing, ok, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Les decía que wear significa vestir, pero cuando tenemos esa terminación sería vistiendo, ¿verdad? Así que ahí tenemos esas dos palabras que son muy similares. Aparte de eso, ¿alguna otra? Por acá veo el chat. Gloves. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué significa gloves? Guantes. Guantes. Guantes, ajá. Excellent, ok. Lo vimos en los elementos de ropa. Gloves. Ajá. ¿Alguna otra palabra? The matter. Ah, the matter. Excelente. En ese caso voy a hacer referencia a toda la pregunta. Cuando le hacen la pregunta, what's the matter? La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ok? What's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Teacher, y dependiendo de la situación, ¿puedo preguntar what's the matter? ¿O what's the problem? ¿O cada una tiene su situación? Solo siento que el what's, no importa si... ajá, el what's the problem creo que es un poco más formal. Porque what's the matter se siente un poco más callejero. Como más de hi y hello. Ajá, es excelente. Lo mismo, pero más informal. Así es, un poco más informal. Usted lo ha dicho. Nice. Sí, what's the matter puede ser como entre amigos, ¿verdad? What's the matter. Dígame. Teacher, una pregunta. ¿Qué significa my coat? Ah, coat. Vamos a ver, ¿quién se acuerda qué significaba coat? Abrigo. Un abrigo, excelente. Un abrigo. Entonces sería my coat, mi abrigo. My coat. Ahora, dentro de esa frase tenemos esta otra, esta palabra que es warm. Eso significa tibio o caliente, ¿ok? Ahí le está diciendo la chica, but my coat is not warm. Mi abrigo no es caliente, ¿ok? Entonces, ve que está nevando y está bastante frío, entonces como que... estoy vistiendo mi abrigo, pero mi abrigo no es caliente. Entonces, me va a dar bastante frío, dice ella, ¿verdad? Y aparte de que no está vistiendo... botas. Entonces ya se frío. Ok, ya se frío. Aparte de eso, ¿alguna otra? Take. Ah, ok. Ok, en este caso vamos a ponerle let's take, que sería vamos a tomar. Pero no tomar bebidas, sino que tomar un taxi en este caso. Ok, let's take a taxi. Vamos a tomar un taxi. Aquí el complemento puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, let's take a bus. Let's take an Uber. Let's take... let's take a flight, ¿ok? Que sería un vuelo, ¿ok? Ese verbo lo podemos cambiar por otro. Por ejemplo, let's go. Vamos, ¿ok? Let's go. En este caso, let's take. Tomemos un taxi, Let's take a taxi. ¿Ok? Entonces lo voy a leer una vez más y luego pasamos a los grupos pequeños. ¿Ok? Oh no. What's the matter? It's snowing. And it is very cold. Are you wearing your gloves? No.
there at home? Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. Entonces, vamos a los grupos pequeños. Recuerde siempre, una persona es Pat, otra persona es Julie. Y luego se intercambian los roles para aprovechar el tiempo de practicar ahí la pronunciation. Ok, vamos a tener 4 minutitos para practicar. Ok, así que vamos, permítanme, no, me voy a mover acá. ¿Dónde está? Ok, a ver. Creo que me aparecen dos personas repetidas, pero ahí estamos. All right, entonces vamos a los grupos pequeños en 3, 2, 1. Here we go. ¿Cómo usted? Si quiere compartir, ajá. Yo tengo aquí ahorita. Si quiere usted, es Pat. Vale, entonces empiezo. Perfecto, entonces. Oh, no. What's the matter? It is snowing, and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Not they are home. No, there. I'm sorry. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat. You're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing it. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. I have to prepare now, compañero. Ah, tanto. Erwin. I am not wearing. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Hello. Lo repetimos nuevamente. Yes. No sé si los compañeros van a... Ah, bueno. Hello. Hello. Let's practice. ¿Quién falta? ¿Víctor o Vilma? Víctor. Ah, Víctor. Si quiere activar su micrófono, Víctor, para que no lo escuchamos. Hi, teacher. Hello. Bueno, no sé con quién tengo que practicar. Con Luis. Si quiere, empieza usted, Víctor, y que Luis responda. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it is very cool. Are you wearing your gloves?
Hello. ¿Ya terminamos de practicar? Sí. Yes, prof. Okay. Yes, teacher. ¿Alguna duda con alguna estructura o palabra? La pronunciación. ¿Cuál? Sí, profe, yo creo que la pronunciación a mí me cuesta bastante. Sí, a mí también. La de wearing. Uh-huh. Are you wearing? Wearing, ajá, wearing. Sí, wearing. Ajá. Wearing, ajá. Sí, ese using, es. Uh-huh. Ajá. My coat o coat. Ahí sería coat. 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 Coat isn't. Uh-huh. Así. Isn't. Uh-huh. Isn't. My coat isn't warm. Ahí sí, igual como se escribe, warm. Uh-huh. Warm. Ah, warm. Uh-huh. Ah, pues esa es un poquito de difícil. De... Sí, el wearing. El wearing, quizás por la R, porque nosotros estamos acostumbrados a, uh-huh, a decir la R un poco más fuerte, ¿verdad? Quizás por eso. Cuesta un poquito acostumbrarse a esta R que es un poco más suave, no es tan fuerte como la R que nosotros usamos. Entonces, sí, en ese caso es wearing. Sí. Ajá. Es un poco más suavecita, wearing. Uh-huh. Wearing. Ok. Wearing. Uh-huh. Excellent. Okay. Ok, chicos, vamos a regresar entonces al grupo principal. Thank you so much. Gracias. Okay. Vamos a esperar que se terminen de incorporar todos. Okay. Excellent. Entonces, hay palabras que no cuesta pronunciar. Dígame, ajá. Teacher, hay palabras que me cuesta pronunciar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, donde dice Pat, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Creo que lo dije mal. Uh-huh. La última parte estuvo bien, nada más esta parte. Ajá. But, aquí es con A, but. Ajá. But. Luego tenemos coat, que creo que varios me estuvieron preguntando por esa. Coat. Ajá, en vez de la A, imagínese una U. Ajá. Coat. Ajá. Coat. Y para esta es isn't. Uh-huh. Isn't. Uh-huh. Que de hecho eso la vamos a practicar ahorita. Uh-huh. Que alguien me pudiera ayudar ahí con compartir la pantalla, porque yo en realidad me conecto desde el teléfono. Y igual tendría que pedir permiso para la hora que nos toque defender a nosotros. En este caso, Brenda, ya está compartida la pantalla, solo tiene que darle para un ladito. Menos se confunde de lo del ejercicio para ver en qué le podemos ayudar. Si le he fundado el caso, le toca mañana si no lo comprendo, ¿no? Bueno, ahorita estaba en lo que era la elaboración de la tabla, incluso ahí. Ok, Armando. Te he equivocado. And I am not waiting. Pues creo que ahí tengo un problema para pronunciar. O sea, no sé si me entiendes si yo le digo and I am not waiting what? And I am. And I'm, el problema es que acá es I'm. Uh-huh. I'm not wearing. Uh-huh. Usted lo puede decir de manera completa, ¿verdad? I am not wearing. O lo puede decir contractado. I'm not wearing. Ajá. De cualquiera de las dos maneras está posible. Ahí, si usted lo contracta o no, es cuestión personal, ¿verdad? Pero por lo menos en el contexto americano, entre más rápido lo dicen, mejor. Entonces, ahí es decir, siempre la manera es contractada, ¿verdad? I'm not wearing. Uh-huh. Y de hecho, eso lo vamos a practicar ahorita, ¿ok? En el caso del present continuous, ajá. Uh-huh, ese es el tema que vamos a ver ahora. Ya vimos el verbo to be, ¿verdad? Que era el am, is, and are. En este caso, el present continuous es un poco similar. Nada más que en este caso utilizamos esa estructura cuando hablamos de las cosas que estamos haciendo en el momento. Y cuando hablamos de cosas que hacemos en el momento, normalmente utilizamos diferentes acciones.
Vamos a ver si el día de mañana podemos empezar a ver algunas de esas acciones. Si no, más que seguro que el día lunes estaríamos viendo algunas de esas acciones que podemos utilizar. ¿Ok? Normalmente tenemos muchos verbos, así como snowing, por ejemplo, o cualquier otro verbo que lo utilizamos con ese ing al final. Pero ahora y mañana lo vamos a enfocar únicamente en la acción, perdón, en la acción wearing. ¿Ok? Esa va a ser la única acción en la que nos vamos a enfocar por ahorita. ¿Ok? Más adelante vamos a ver otras acciones, pero ahorita, para que entendamos el present continuous más fácil, vamos a utilizar únicamente la acción wearing. ¿Ok? Que de hecho ya la estuvimos practicando anteriormente. Nada más que no estábamos conscientes de que de verdad la estábamos utilizando. ¿Ok? Para explicarles esto más rápido, voy a utilizar únicamente tres sujetos. Aunque recuerde que nosotros tenemos I, he, she, it, you, we, they, ¿verdad? Tenemos todos esos sujetos. Nada más para explicarlo rápido, voy a utilizar I, voy a utilizar she y voy a utilizar we. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuál es el verbo to be para I? Uh-huh. I am. I am. Excellent. What is the verb to be for she? She? Is. Uh-huh. Excellent. And we? Are. Excellent. Okay. We are. Okay. Ahora, ¿cuál es la acción que dijimos de la que vamos a hablar en esta clase? Wearing. 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 Ajá. ¿Qué significa? Wearing. Vistiendo, ¿verdad? Ajá. Vistiendo. Okay. Ahora, recuerde que así como vimos el día de ayer, podemos complementar el wearing con diferentes piezas de ropa, ¿ok? Que pueden ser singulares o plurales y también con colores. Vamos a poner primero una singular. Dígame una pieza singular de ropa. I am wearing a... coat. Ok, por ahí me dijeron coat. Vamos a utilizar coat para que practicamos la palabra coat. Ok. Ahora pongámosle un color. ¿Dónde le pongo el color? A red coat. Ok. A red coat. Por ahí me dijeron el color. Ok. El color siempre recuérdense que lo ponemos antes, ¿verdad? Antes del objeto, antes de la prenda. Entonces, ahí tengo a red coat. ¿Por qué pongo a? Ah, recuérdense que el a lo pongo cuando es singular, ¿verdad? Esa palabrita siempre va a ir cuando vaya singular. Ahora, she's wearing, pongamos uno plural. Dígame un objeto plural. She's wearing... shoes. Shoes. Ok, shoes. Pongámosle un color. Blue. Blue shoes. Ok, perfect. Uh-huh. Blue shoes. De igual manera, ¿verdad? Ocupo el color antes del objeto. Y finalmente, we are wearing. ¿Qué podremos estar utilizando todos ahorita? We are wearing... cell phone. Ah, ok. ¿Pero será cell phone una ropa? Ajá. Camisa, no sé cómo se camisa. Shirt. Shirt. El problema es que no, los chicos no utilizamos shirt. Blouse, entonces no puede ser blouse. Uh-huh. The underwear. Underwear. Ah, underwear. Underwear. Okay. Oh. Bueno, se espera que todos anden ropa interior, ¿verdad? Entonces, ajá. We are wearing underwear. Okay. We are wearing underwear. En este caso, no vamos a poner color porque probablemente todo el mundo anda en un color diferente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar así. Ok, we are wearing underwear. Estamos vistiendo ropa interior. Ok. All right. Very simple, very easy. Ahora quiero que escriba tres oraciones. Una con am, una con is y una con are. Ok. Recuerde que aquí solo utilicé esos tres sujetos, pero usted decide los sujetos que quiere utilizar. Ok. I am wearing... he or she is wearing. Ahí vea un familiar si quiere. Y you are wearing o they are wearing o we are wearing. Ok, como usted prefiera. Tres oraciones. Very simple. Un minuto. Una con am, una con is y una con are.
Si puede incluir un color, mucho que mejor. Ok, así practicamos también los colors. Y eso es únicamente y obligatoriamente con piezas de ropa. Ok, así que ahí hay que acordarnos un poquito de los elementos de ropa. Una con am, una con is, una con are. Recuerde que todas van a llevar wearing. No se olvide del verbo. Recuerde que si es singular, tiene que poner a. Si es plural, no. ¿Verdad? Esa es parte del complement. Una con am, una con is y una con are. Ok, let's see. Voy a preguntarle entonces a, vamos a ver, Víctor Hugo, dígame una con am, una con is y una con are. Utilizando el present continuous. I am wearing a blue t-shirt. Mm-hmm. He is wearing Hay un familiar. My mother is wearing or my father is wearing. Para que utilice el is. Víctor. Estoy trabado, teacher. Me parece que el is es para una tercera persona, ¿verdad? Puede ser my father, my brother, my sister. Uh-huh. Hágala y después regreso con usted, ¿ok? Vamos a ver. Edwin Gustavo. Tell me your sentences. She's wearing brown glasses. Uh-huh. We are wearing a perfume. Ah, we're wearing a perfume. Uh-huh. Falta con I, una para suya. I am wearing. I am wearing a green cap. A green cap. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, Henry. Tell me your sentences. Okay, si nos vamos con, vamos a ver, Elizabeth. Tell me your sentences. I am wearing a yellow tank top. Mm-hmm. My mother is wearing black dress. Mm-hmm. And my brothers are wearing green socks. Excellent, okay. Nada más que en el caso de dress, ¿será singular o plural? Singular. Singular. Entonces ahí sería a el color que me dijo y dress. Ajá, a black dress. Ajá, ahí sí. Yo sé que dress es un poco engañoso porque termina con S, ¿verdad? Pero es nada más un vestido. Si lo traducimos en vestido. Entonces ahí eso sería a black dress. Ok, de ahí todo perfecto. Thank you. Vamos a ver. Thank you. Brenda Natalie, tell me your sentences. I am wearing a white blouse. Mm-hmm. She is wearing blue jeans. Mm-hmm. We are wearing black socks. Okay, excellent.
Thank you. Vamos a ver, Wendy Ayala, tell me your sentences. I am wearing a rose shirt. She is wearing a green shirt. Mm-hmm. We are wearing red shoes. Excellent. Thank you so much. Y finalmente voy con... Vamos a ver, Doris. Tell me your sentences, Doris. I am wearing a beige blouse. My sister is wearing orange shorts. Mm-hmm. You are wearing hat. You're wearing a hat. Uh-huh. Acuérdense que hat es singular, entonces ahí ponemos a hat. Uh-huh. A hat. Ok, excelente. Entonces ahí tenemos las oraciones afirmativas. Voy a tomar las oraciones afirmativas para mostrarles lo fácil que es las oraciones negativas. Ok, si se fija, tenemos la misma estructura. Subject. Tenemos verb to be. Tenemos una action también y tenemos el complement. Lo único que va a cambiar es que le vamos a poner not. Ok. Por ejemplo, I am not wearing a red coat. She's not wearing blue shoes. We are not wearing underwear. Ok. Entonces ahí tengo los tres ejemplos. Es muy fácil. Nada más le agrego esta parte que sería la negativa, ¿verdad? Que sería not. Ahora, recuerde que así como en el verbo to be, aprendimos a contractar las oraciones negativas. En este caso, también puedo contractar estas oraciones negativas. De hecho, lo negativo tenemos tres formas de contractar, bueno, tenemos tres formas de escribirlos. Y dos de ellas es contractada. La primera sería la forma completa, ¿verdad? Así como she is not wearing blue shoes. Vamos a ver, ¿cómo sería la primera forma de contractar esta oración? Vamos a ver si alguien se acuerda. I'm not. La de she is. She's not. Uh-huh. Wearing blue shoes, ¿verdad? Contractamos el she con el is. ¿Cuál sería la segunda manera de contractarlo? She isn't wearing blue shoes. Entonces, la tercera forma, o mejor dicho, la segunda forma de contractarlo y la tercera forma de escribirlo es contractando el is con el not, que sería isn't. Uh-huh. Isn't. Asimismo, puedo contractar el are not, ¿verdad? Lo voy a hacer yo. We're not wearing underwear. Que sería la primera opción, ¿verdad? Con el we con el are. Y la tercera, utilizando aren't. Ok. We aren't. Uh-huh. We aren't wearing underwear. Entonces ahí tengo las tres formas. Una vez más, un minuto para que escriba una oración con am, una con is y una con are. Nada más que ahora tienen que ser negativas y queda opción de ustedes si contractan o no. ¿Ok? Así que one minute, un minuto para tres oraciones negativas. Una con am, una con is y una con are. Recuerde, si puede poner colores, mucho que mejor. ¿Ok? Así nos acostumbramos a la posición que tienen los colores dentro de la oración. All right. Vamos a ver entonces. Le voy a preguntar a más personas. Let's see. Voy a iniciar con
Arquímedes, let's see, Arquímedes. Dígame sus oraciones. Okay. I am not wearing a red t-shirt. She is not wearing blouse. A blouse? White. Okay. White. Ahí sería a white blouse. Acuérdense que el color es white. Blouse. White blouse. White blouse. Okay, excellent. He's not wearing a cap. Black cap. A black cap. Excellent. Okay. Ahí sí estamos. Excellent. Vamos a ver, Noemi. Tell me your sentences. Luego voy con hands. Okay. I'm not wearing a skirt. I'm not wearing a skirt. My best friend isn't boots. My co-workers aren't white shirts. Nada más me faltó el verbo wearing. My co-workers aren't wearing shorts. Excellent. Nice. Thank you so much. Vamos con Hans, luego voy con Norman. I'm not wearing blue pants. My sister not wearing yellow shoes. We're not wearing red t-shirt. T-shirts, okay, perfect. Vamos, Norman, y termino con, vamos a ver, Osvaldo. Vamos a ver, Norman. I'm not wearing a yellow hat. He isn't wearing black socks. They aren't wearing pink blouse. Okay, perfect. Y termino con Osvaldo. I'm not wearing a green t-shirt. She is not wearing a yellow blouse. We are not wearing a black shoes. Okay, shoes, singular or plural? Is plural. Entonces ahí no le ponemos A. El A es solamente con singular. Entonces ahí sería, we are not wearing black shoes. Singular. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Entonces ya con eso podemos completar el primer ejercicio que tenemos utilizando esta temática. Okay. Que el cual sería el ejercicio 4.11. Vamos a hacer el primero para que esté comprendido cómo vamos a completar los demás, ¿ok? Lo que tenemos que hacer primero es ver la imagen, ¿ok? Nada más espérenme que me cargue, ahí está. Tenemos una imagen y vamos a leer las oraciones y vamos a determinar si las oraciones son afirmativas o negativas y luego tenemos que escribir la estructura correcta para complementar la oración. Por ejemplo, tenemos My name is Claire. Okay, la chica está hablando. I'm wearing a green suit today. Número uno. I high heels too. ¿Será que está vistiendo tacones ella? Yes or no? Yes, ¿verdad? Vemos ahí los tacones. Acá están los taconcitos. Entonces, eso quiere decir que la primera oración tendrá que ser afirmativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pongo después de I? ¿Cuál es el verbo para I? I am. Y luego, la acción. ¿Cuál es la acción de la que estamos hablando ahorita? Wearing. ¿Verdad? Todas van a ser con wearing. Wearing. Entonces, ahí tengo, I am wearing high heels too. Entonces, eso es lo único que tengo que escribir en ese caso para complementar lo que me hace falta. Ahora, la segunda dice, it's raining, but I a raincoat. ¿Será que está vistiendo ella un raincoat que sería un abrigo para la lluvia? No. Entonces, eso quiere decir que esa oración tendrá que ser negativa. I'm not wearing.
not wearing. Ok. Entonces ya con eso completo la oración. Acá tenemos de hecho varias opciones. Usted puede escribirlo de manera completa. Si quiere contractarlo, lo puede hacer así. Ok. Poniendo el apóstrofe y la M. Ok. Se puede poner así. Incluso para la negativa también. Ok. Puede ponerlo así. Ok. Nada más asegurándonos que el apóstrofe es el correcto, ¿verdad? Que no vaya a ser una tilde. Porque si se fija, la tilde es más acostadita, ¿verdad? En este caso es una rayita así recta, ¿ok? Pero si no se quiere complicar con esa parte, puedes escribirlo completo, ¿verdad? I'm not wearing. Entonces así va completando con cada uno de los ejercicios. Vemos la imagen. En este caso ya no están hablando de I, sino que están hablando de they. Por lo tanto, tenemos que observar la imagen y acordarnos, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo para they? Entonces ahí vamos completando las oraciones. En este caso están utilizando he, ok. De igual manera vemos la imagen y vemos si la oración va a ser afirmativa o negativa. En este caso va con she. Entonces así complementamos todas las oraciones, ok. Así como lo acabamos de hacer con este ejemplo. Alright. Entonces así complementamos la sección 4.11. Mañana vamos a ver la última sección, que sería la 4.13. Sí, la 4.13. Y ya con eso damos por finalizada la sección número 4. ¿Ok? Vamos a ver. Brenda Natalie. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Margarita. Present. Thank you. Héctor Onan. Present. Thank you. Jaime Mauricio. Noemí. Present. Thank you. Víctor Hugo. Present. Wendy Beatriz. Present. Wendy Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Xiomara. Jason Selena. Y Zuleima. ¿Está Zuleima? Por aquí ya ves. Ok. All right, entonces eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias por su participación. Sí, espero que haya quedado claro. Dígame, dígame. No, yo solo estoy esperando que el corto termine clase. Ajá. Pero en relación a lo de la reserva de cupo. Sí. Yo mandé el formulario anterior, ¿verdad? Fue... Me mandaron el mismo a WhatsApp, pero era diferente al que me mandaron al correo. No sé si habría algún problema. Yo diría que no. La única pregunta que me habían hecho anteriormente, o no sé si ese será, que uno iba sellado y firmado y otro no. No sé si esa es la diferencia. No, uh-huh. Solo que me habían dicho de que los formularios como que cambiaban. Sí, por cada módulo, ajá, así es. Pero ajá. El que me mandaron por WhatsApp es el mismo. Uh-huh. Y el fue el que envié. El mío también. Bueno, lo que pueden hacer en ese caso, bueno, sí, yo diría que el oficial sería el de WhatsApp. Ajá, porque eso es lo que tenía entendido yo, ¿verdad? En caso no reciben su información, siempre nos trasladan una lista a nosotros de las personas que por casualidad no recibieron la documentación. Si usted lo mandó y no ha recibido ningún mensaje de confirmación de que lo han recibido, no se preocupe, que me imagino que ahorita en el corporativo tienen una saturación increíble de correos. Entonces habría que tener nada más paciencia con eso. Y si por casualidad me dicen que alguno de sus nombres no recibieron la documentación, yo les aviso para que veamos qué se hace, ¿verdad? Y tal vez pasa eso, de que probablemente los documentos hayan sido diferentes, pero no se preocupen por eso. Siempre nos notifican a nosotros y yo les notifico a ustedes para que no haya ningún inconveniente. Uh-huh. Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. All right. ¿Alguna otra duda? No? All right. Entonces, gracias a todos. Espero que hayamos practicado lo más que se pueda. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Ok, bye bye. 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 Bye.